De la arquitectura al diseño de joyas hay muchísimo en común. O sea, el proceso creativo, al menos el que yo utilizo, es igual, ¿no? Es entender tu entorno, es entender para quién va destinada la pieza, es buscar qué quieres contar con eso. Yo me acuerdo en la carrera que hablabas con el proyecto, ¿no? Tú le preguntabas por dónde tiene que ir, cómo tenían que ser los accesos, cómo tenían que ser los revestimientos. Pues aquí es igual. La joya responde a esas mismas preguntas. Si yo me estoy basando en un diseño orgánico, si me estoy basando en una historia en concreto, pues el proceso creativo es el mismo. Luego, además, los bocetos, los diseños en 3D, las maquetas, es que es igual. Es arquitectura, pero en miniatura. Y al revés. Al revés no lo tengo tan claro. Tengo la arquitectura un poco olvidada, la verdad. Estamos. Hola, buenos días. Soy Darío Núñez, colaborador habitual de Estepi en Ibarno, y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Iria Heredia de 100 Grados Design. ¿Qué tal, Iria? Hola, buenos días. Nos tomamos nuestro arquicafé. Sí. Como siempre, empezamos con la misma pregunta, ¿no? Soy muy seguido. Nos gusta empezar por el principio. ¿Algún recuerdo de la escuela? ¿Algún profesor que te marcara? ¿Alguna anécdota? Pues mira, creo que una de las así más relevantes que más se me han quedado grabadas, tuve la suerte de dar clase con Campo Baeza. Y estando en una presentación de mi proyecto, pues se le ocurrió hacer una gracia con mi nombre, porque era cacofónico según él, Iria Heredia. Sí que es cierto que es un poco complicado. Y se me quedó ese momento grabado. Y luego, pues supongo que como a todos, pues momentos muy buenos, pero también momentos muy duros. Y yo tengo muy, muy, muy en la cabeza, pues terminando al final de curso, la noche antes de entregar, pues no sé si proyectos 7, 8, no sé, pero ya sabes, esas noches intensitas. Mi hermano también es arquitecto, entonces estábamos estudiando juntos. Una noche de esas que tienes por delante larguísima, y yo que no paraba de llorar y de llorar del estrés, de que... Y entonces nada, pues mi hermano me cogió, me dijo, nos vamos a ir a la Plaza Mayor, que era Navidad, que estaba todo puesto, muy bonito con los estos, te invito a un bocadillo de calamares y te refrescas y luego seguimos. Y mira, eso también se me quedó muy grabado, esas noches interminables con café, eso sí que eran arquicafés. Yo me acuerdo que venía, claro, yo en Sevilla vivo enfrente de la escuela. Entonces todos los trabajos de grupo los hacíamos en casa de mis padres, ¿no? Y venía mi pobre madre con bombones a las 3 de la mañana. Chicos, ¿queréis algo? Eso es una madre, ¿eh? Eso es una madre, ya te digo. Oye, siempre he tenido yo la duda, los estudiantes de arquitectura de Segovia iban y venían en autobús, alquilaban algo en Madrid. No, una paliza, ¿no? Había de todo. Yo empecé yendo y viniendo, porque había un servicio de autobuses. Muchos universitarios de Segovia van y vienen a Madrid, muchísimos. Y en los primer año y medio yo lo hice. Yo tuve la suerte de que me dieron el turno de tarde, a mí madrugar no me gusta nada, y iba a la hora de comer en autobús y volvía sobre las 10 de la noche. Luego ya me busqué un piso con una compañera y ya me quedé a vivir allí, porque claro, yo me perdía... la parte buena de empezar la universidad. Yo me perdía las fiestas de después porque tenía que coger el autobús para volver a casa. Es que claro, eso es muy duro. Ya te digo. Y todos los trabajos en grupo pues se complicaban más. ¿Y por qué el mundo de las joyas? Explícanos un poco qué es 100 Grados Design. Pues mira, yo terminé la carrera en 2009, así con todo el meollo de la crisis. Y bueno, pues estuve trabajando durante una temporada en la Mutua de Arquitectura, en un trabajo que en ese momento me venía al pelo, porque acabé tan, tan quemada de la carrera, de esos 24 horas al día, 7 días a la semana de trabajo, que un trabajo de lunes a viernes me vino de perlas. Pero sí que era cierto, es cierto que es un trabajo que no era creativo, y entonces, bueno, pues yo luego busqué la salida creativa, que para eso había estudiado arquitectura, que era lo que me gustaba. Me hice un posgrado en instalaciones efímeras, también en la Escuela de Madrid. Y en ese impasse en el que estaba buscando por dónde tirar, con quién colaborar, bueno, pues salidas, pues se me presentó
me hablaron de la Escuela de Joyería de Madrid, la Escuela de Arte 3. Yo ya había hecho algún boceto para la familia, había hecho algún diseño, me lo hacía un joyero. Y cuando me surgió esa oportunidad, dije, bueno, pues mira, mientras estoy aquí, que no sé muy bien por dónde voy a tirar, me voy a formar en joyería artística. Y me metí, y ya no he salido porque me encanta. Qué guay. ¿Qué tomas de la arquitectura para el diseño de joyas? Y ya rizando el rizo, ¿y se podría tomar algo la arquitectura del diseño de joyas? Pues hombre, yo creo que de la arquitectura al diseño de joyas hay muchísimo en común. O sea, el proceso creativo, al menos el que yo utilizo, es igual, ¿no? Es entender tu entorno, es entender para quién va destinada la pieza, es buscar qué quieres contar con eso. Yo me acuerdo en la carrera que hablabas con el proyecto, ¿no? Tú le preguntabas por dónde tiene que ir, cómo tenían que ser los accesos, cómo tenían que ser los revestimientos. Pues aquí es igual. La joya responde a esas mismas preguntas. Si yo me estoy basando en un diseño orgánico, si me estoy basando en una historia en concreto, pues el proceso creativo es el mismo. Luego, además, los bocetos, los diseños en 3D, las maquetas, es que es igual. Es arquitectura, pero en miniatura. Qué guay. Y al revés, no lo tengo tan claro. Tengo la arquitectura un poco olvidada, la verdad. Bueno, oye, haces bien. Hay cosas que son para olvidar, ¿eh? Bueno, sí, algunas. No, hombre, pero a lo mejor el cuidado por el detalle sería un buen ejemplo para extrapolar al mundo de la arquitectura. Eso, por supuesto, sí, sí, sí. Y la comunicación también, el contar el proyecto, creo que eso siempre aporta mucho más, le da más valor, sí. Explícanos un poco, Iria, el concepto, a ver si soy capaz de pronunciarlo. Slow jewelry. Tengo dos hermanas filólogas inglesas. Que saludo desde aquí. Estoy buscando ese concepto en español. O sea, si lo encuentro, es el olvido, que a mí también me cuesta un montón pronunciarlo. Bueno, pues es un poco la idea en la que yo me quiero basar, que quiero que sea como mi base, mi leitmotiv en mi diseño. Yo huyo de la producción seriada, de consumir sin sentido. Yo lo que quiero con mis piezas es que tú te lleves un diseño que va a permanecer contigo siempre, que no responde a una moda, que no te lo vas a poner porque ahora lo lleva fulanita y menganita en todas las revistas, ¿no? Aportar un valor extra y pensar en que adquirimos las cosas con un sentido. En aportar todo este movimiento de vamos a frenar, ¿no? Vamos a dejar de ir tan rápido, de querer cada vez más, de necesitar cada vez más, todo lo contrario. Cuando tú te llevas uno de mis diseños, a lo mejor solo compras uno en toda tu vida, pero es que ese te va a acompañar siempre. Es un poco lo que me gusta basarme. Qué bonito, me encanta. Explícanos cómo se hace una joya. ¿Se hace un programa de ordenador, lo dibujas a mano, impresora 3D, yo qué sé? Sí, hay mil maneras. Dependiendo un poco del diseño que vaya a realizar, pues trabajo de varias maneras. Normalmente, las dos que más utilizo es o bien tallando una cera, como por ejemplo, en este caso pues es un bloque de cera, lo cortas y con limas le vas dando la forma, y luego eso en fundición, es un proceso que se llama fundición a la cera perdida, pues de esta cera se saca el molde negativo, y en el molde negativo se inyecta el metal para luego volver a obtener el positivo. Esa es una manera. La otra manera es trabajar directamente el metal. Viene una plancha de lo que sea, de plata, por ejemplo, y aquí tengo un trocito, pues una lámina de plata, que con las herramientas, dándole calor, se va conformando, le vas dando forma, la cortas, la haces mil perrerías diferentes hasta tener la pieza final. Y luego la tercera manera en la que trabajo, que es la que menos utilizo, es el diseño 3D, el modelaje con un programa de ordenador, impresión 3D, y luego sí que se recupera el proceso de la fundición a la cera perdida del que he hablado antes. Qué guay, qué interesante. ¿Te ves en un futuro volviendo a temas AutoCAD, CTE? No. Y mira que ha sido una decisión que me ha costado mucho, porque yo desde muy pequeña quise ser arquitecto, mi abuelo era arquitecto, mi padre lo es... Y yo es que tenía que ser arquitecto. Pero tú lo sigues siendo.
Coño, aunque haga joyas sigue siendo arquitecta, Sí, realmente. pero no llegué, no, o sea, llegué a ejercer muy, muy, muy poquito. Y entonces cuando vi que que la joyería me abría otro camino, yo me metía en ese camino, pero no dejaba de perder de vista el otro, ¿no? Y decía, bueno, pues a lo mejor puedo compaginar los dos, y un poquito de esto y un poquito del otro, pero luego hay que ser realista. No tengo el tiempo limitado y a mí lo que me llena es el diseño de joyas. Y luego, además, me parece que se ha complicado tanto con todo lo del código técnico, con todas las cosas Qué que no, sopor, qué que me sopor. hace mucho más feliz. Yo creo que por eso, o sea, tú eres un ejemplo de lo interesante que es nuestra carrera, porque joder, o sea, estudias una carrera que puedes ser hasta diseñador de joyas, ¿no? O sea, Bueno, de te hecho. genera una creatividad. Sí, o sea, el valor que te aporta la carrera y todo pues los conocimientos y la manera de trabajar, eso no tiene precio. De hecho, cuando yo hice el curso de joyería contemporánea, coincidí con dos compañeros de la escuela, porque al final hay mucho arquitecto que se reconvierte pues en cualquier cosa de diseño, ¿no? Diseño de joyas, diseño de muebles, de producto. Muchísimos compañeros han cambiado. Tengo hasta una compañera que hace tartas. Ah, qué guay. Qué guay. Mi mujer le hace las tartas de la casita de los tres cerditos para los cumpleaños de mis hijos. Siempre hacemos ahí un tal. ¿Cuáles son los referentes para una diseñadora de joyas? Bueno, a mí me gusta mucho ver lo que hacen otros profesionales. Me encanta, por ejemplo, Enric Mayoral, que es un diseñador de joyas de las Islas Baleares. Es brutal cómo trabaja con el entorno, cómo a través de sus joyas pone en valor lo que vienen siendo las islas y el mar, el Mediterráneo. Pero procuro mantenerme un poquito al margen de lo que son modas y tendencias, por lo que te contaba antes, porque no quiero responder a eso. Me gusta responder a criterios personales, a criterios más simbólicos y más emocionales. Yo cuando trabajo con un cliente, pues mantenemos una conversación y yo le pregunto muchísimas cosas, le pregunto primero qué quiere expresar con esa joya y si no lo sabe, pues buscamos y pregunto sobre qué le gusta a la persona a la que va a ir dirigida. Bueno, un montón de detalles de su vida para coger esas características y expresarlas a través de una pieza que será bonita, pero además de bonita, lo que lleva es un significado extra que no lo va a tener de ninguna otra manera. Entonces, como esos diseños no responden a tendencias, pues a mí me gusta mantenerlo así, que responda más a criterios emocionales. ¿Cuál ha sido tu encargo más difícil? Pues mira, no te lo voy a negar, todos o muchos son un reto, porque cuando hablas con las personas, con los clientes, y a veces hago unas preguntas muy raras, ¿para qué nos vamos a negar? Siempre tengo que decir, oye, de verdad que esto no es morbo de curiosa, esto es porque nunca sé de dónde me va a salir la inspiración para encontrar la idea. Pero en general, cuando vas indagando, vas sacando cosillas, pero tengo justo uno. Ahora, no voy a decir cuál es, pero está atravesadísimo. Y por más que pregunto y pregunto, no encuentro la salida todavía. La hoja en blanco, ¿no? Ojo, sí. Vale. Y yo creo que ayuda, además, ayuda a Segovia a todo a esta filosofía que tiene, porque es una ciudad tranquila. Pues claro, Ayuda mucho. si ejercieras en Madrid sería todo como muy rápido. Pues mira, empecé en Madrid, la verdad, y cuando surgió la oportunidad de volver a casa, no me lo dudé, porque yo creo que en Madrid iba siempre aceleradísima. Aquí no te digo que haya bajado muchísimo el ritmo, pero sí que ya te tomas las cosas de otra manera. Tu entorno es diferente. A mí me parece que además ahora mismo hay que potenciar estos pequeños lugares, ¿no? Que tienen cosas muy buenas, pero que cuesta un poco que salgan a la luz. Hay muchísimos profesionales con un montón de valor y creo que hay que trabajar en lo pequeño. Olvidarnos un poquito de las grandes, ¿no? De las grandes cosas, las grandes compras. No te voy a decir, por ejemplo, bueno, ¿quién no compra en Amazon? Yo compro en Amazon, ¿no? Pero también hay que intentar que en la medida de lo posible puedas aportar a tu zona, a tu economía local, pues de otras maneras, bien siendo con el comercio local o bien siendo con un proyecto tanto personal como profesional que aporte valor. Muy bien.
Nos gusta mucho. Tú, bueno, ahora voy a dar un poco un viraje hacia Estepien y Barno, ¿no? Que somos especialistas en identidad digital y nos gusta mucho tu perfil de Instagram. Cuéntanos un poco cómo lo organizas. Cuéntanos algo sobre redes sociales Sí. en general, vamos. Pues mira, desde hace un tiempo sí que me planteé, no veía que la imagen de la marca no estaba siendo muy homogénea, eso me generaba una preocupación, un desasosiego que no podía ser. Y entonces, bueno, pues me planteé hacer unas publicaciones, siempre son, las hago yo, o sea, yo me encargo de mis redes sociales porque me gusta mostrarme tal y como soy. Entonces tengo dos maneras, dos tipos de publicaciones, en unas que siempre tienen todas un fondo muy blanco, en la que el protagonista es la pieza, son las que utilizo para contar la historia que hay detrás de ese diseño, que yo creo que es lo que además da mucho valor al contenido de todo el perfil, ¿no? Que tú no solo estés viendo un diseño que te pueda gustar más o menos, sino que entiendas de dónde viene el porqué de de todas esas formas. Y luego procuro contraponerlo pues, con cosas más coloridas, también con contenido un poco más personal, no de mi vida diaria, pero sí, pues a lo mejor de sentimientos o de ideas, y eso pues apoyado con imágenes. Y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado de cómo están funcionando las redes sociales, más en concreto Instagram. Sí que me siento orgullosa de ese trabajo, la verdad. Muy bien, pues sí, nos encanta. Os lo recomendamos a todos que sigáis 100 grados design en Instagram. Eso del design me queda estupendamente, ¿eh? En Sí. contraprestación del jewelry. Así hay que trabajar el otro, tenemos que trabajarlo, pero el design. Y ya para terminar, se me ha hecho muy rápido la entrevista. ¿Cómo ves la arquitectura hoy en día y hacia dónde crees que va? Pues mira, yo quiero o espero que vaya, y creo que en muchos casos es así, hacia la aportación al medio. O sea, yo creo que estamos muy cansados de ver grandes obras de arquitectura que se han puesto como un pegote sin ningún sentido en un sitio, solo porque hay que tener una gran obra de arquitectura. Y yo quiero que la arquitectura deje una huella en el entorno buena, positiva, o sea, que ayude a transformar lo que tiene a su alrededor, ¿no? Que no sea simplemente, pues es lo mismo, que no sea algo bonito, sino que tenga un fondo detrás. Y yo creo que es en lo que se está mayoritariamente trabajando, ¿no? En responder a criterios sociales, ambientales y que todo forme, haga sinergia y todo forme un conjunto. Pues muy bien, Iria, ha sido un placer y una pena no haberlo podido grabar ya que estábamos los dos en Segovia en persona por las circunstancias estas pandémicas, Ya. pero bueno, ha sido todo un Bueno, placer, Iria. lo repetiremos entonces. Exactamente. Ha sido un placer para mí también, Chao. Darío. Chao.